La mia. Acá está el pedido para la señora Rosa. Tápate los pechos. ¿Arreglaste eso? ¿Lo de Vilma? Conejo, mirá. Ahí va la madre de tu crío. Está buena la guacha. Está para darle guadaña. Una afilada y a lo yuyo. Pará, chacra. Andá, dale guadaña al lechón de tu señora. Qué terrible la concha de tu madre. ¿Qué hace Gil? Bueno. La muda es mía. Hola, hermosa. Ya te traigo lo tuyo, mamita. Aguardame un segundito. Muchas gracias, corazón. Que el manto de la Virgen te proteja, hija. ¿Por dónde andabas, hija? Mamita te hizo una pregunta, la mía. Me empezaban las bolsas. ¿Qué te enseñó mamita, la mía? ¿Qué te enseñó mamita? El hombre es el bicho más malo que existe. Por naturaleza. Por naturaleza.
Santa Rosa. Mira mis actuales infortunios y desdichas. Consígueme del Altísimo lo que tanto necesito. Santa Rosa. Mira mis actuales infortunios y desdichas. Consígueme del Altísimo lo que tanto necesito. Santa Rosa. Mira mis actuales infortunios y desdichas. Consígueme del Altísimo lo que tanto necesito. Y mi vieja no está. ¿Me querés dejar eso a mí? Hoy pasé dos veces por ahí para mirarlo. Es algo que me sale del corazón. Es sagrado. Mentira. Pasé más veces, pero no lo quiero decir. Soy mentirosa. Estoy agotada, padre. No come, no se mueve. No se levanta ni para ir al baño. Se mea encima. Tengo que auxiliarla como si fuera una bestia. Quizá alguien pueda haberla lastimado, ¿no? No, padre. Se lo hizo ella sola. ¿No le digo? No le digo que está hecha una bestia.
¿Usted está segura? Sí, padre, estoy segura. Quizá tenga que ver con su condición, ¿no? La chica es tonta, pero no es lisiada, padre. Bueno, bueno, no, no lo tome a mal, no se enoje. Esta criatura lo que necesita es que se la cuide en todos los detalles. Dígame, ¿esta niña tiene alguna forma de comunicarse con usted de algún modo? Ay, ay. Escúcheme con atención, doña Hera. Yo sé que esto para usted puede ser muy doloroso, pero es necesario que no se lo comente a nadie. Y espere a que yo la notifique. Sí, padre. Algunos creen que la fe es algo interno. Algo que no tiene nada que ver con lo que uno vive por fuera. Están errados. Es nuestro deber y el de todos, los siervos del Señor, armarnos de obras concretas. Y no de palabras. La fe reside en nuestras acciones. La entidad que habita en el cuerpo de esta joven está en deuda con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. ¿Qué? Eso que me dijiste. I love you, I love you so. No. Ay, ay.